Ahora estoy trabajando con Juanjo en una pieza que se llama Unsound. Y estamos trabajando también con una repositora, una ex bailarina de Foresight que se llama Heidi. En base a lo que ellos nos daban, empezamos a improvisar muchísimo y cada uno también con su pareja, cosas completamente distintas. Y se fue como armando, todavía se está armando como la pieza en general, pero en todo en base a improvisaciones. Yo diría que es contemporáneo, porque ya con el estilo de movimiento que se hace, aunque tengas puntas o tengas lo que sea, para mí es contemporáneo. Que me gusta que las cosas queden abiertas al público. Sé que él a veces tira algunas pautas como de relaciones un poco conflictivas o como traumas, secretos. Estamos muy contentos de estar aquí con los bailarines, son maravillosos, tienen un movimiento alucinante, un trabajo muy bueno. It's been a very nice experience, no, so far. Yeah, I mean, so far, yeah. just 2 weeks so far, but it was nice beginning, no, in July, working with the dancers. Also nice to have some distance and come back and to see how things are developing. Cada día tenemos una idea nueva o cogemos una dirección diferente y es un poco una pieza oscura, yo diría. Refleja un poco también la inestabilidad, ¿no? En las relaciones, en las situaciones que hay, que las parejas, bueno, que la sociedad está viviendo ahora también. It's a bit dark, actually. There's this thing. I mean, we're trying now to bring in another feeling into it and to give a bit of surprise also. La primera parte de la pieza es con piano, con el compositor es Gavin Bryars. Y tenemos unas voces, una voz masculina susurrando siempre sobre en toda la pieza. La pieza da un vuelco, así se da la vuelta y se pone. Like a shift. Sí, se da la vuelta y se pone más. Se convierte más en un thriller. Viene de los trozos de pasados que nos han dado ellos. Ya son muy así cercas cada pareja, pero tampoco sabemos qué va a ser la historia del ballet. Así. Con Pancho tenemos buen feeling y bueno, muy bien. Puede ser, pero tampoco están muy claros con la historia que va a tener el ballet, pero sí tiene un tono.